Bé, eh, Alberto, bon dia. Bon dia. Eh, Alberto és cocomissari, eh, com dia, perquè l'altre comissari tenia previst, però esteu ultimant, perquè sempre el dia d'inauguració n'hi ha que estar al peu del canó. Moltes gràcies, perquè a més tu vius normalment en Madrid. I, bueno, doncs, pues, Nos ha estranyat molt que, que dos madrileños o dos que viviu en Madrid, no sé si sou de procedència madrileña, fereu una exposició o coordinar de comissariat d'aquesta exposició que, des de luego, heu contat en molta de la gent. Abelard és una de les persones que vos ha subministrat informació. Però, primer, sempre preguntem eh, ¿Qué te dediques profesionalmente y cómo, cómo te emboliques en este cosas? Porque en vista al 3 exposiciones, cuando han documentado el programa, muy le interesan sobre movimientos sociales, activismo... Eh, bueno, que, 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 profesionalmente, ¿a qué te dediques? ¿Estás en la universidad? En fin. Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Eh... Y para responder a tu pregunta, sí, o sea, yo soy profesor de universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Jaime, que es el comisario, es eh, investigador en el CSIC. Y los dos eh, somos historiadores del arte. Y entonces, eh, bueno, esta cosa de que siempre eh, nos planteamos desde, bueno, algunos, no desde la academia, que lo que se haga pueda tener de alguna manera algún impacto más allá de los ámbitos meramente académicos. Y tenga un sentido, no, eh, pues eh, estamos muy interesados en, en trabajar con, con movimientos sociales y con la producción material y documental de los movimientos sociales y con la cuestión del archivo, la memoria. ¿no? Y entonces, por ahí, una manera de activar todo esto eh, es en el espacio expositivo. Entonces, nos interesa mucho que todas las investigaciones puedan tener luego esa parte de difusión y de llegada y de. Estar en un espacio para compartir con, con la gente. Molve, eh, ¿qué plan Porque es desde el Science 70 eh, la exposición y bueno, al velar tú cuando buques también preguntes o si tú ves, también, ¿no? Eh, eh, bueno, del sensor. ¿En qué consistir la exposición? ¿Cómo, ¿Cómo está montado? ¿Qué, qué línea de temas o reflexión? ¿Qué puntos eh, voleu plantear y trasmetre? Sí, o sea, el origen de la exposición es eh, un fondo documental concreto que es el Fons de documentación del Medio Ambiente de la Casa Verda eh, y sobre todo los carteles de, de, del Fons, ¿no? eh, Y a partir de conocerlos y estudiarlos empezamos a pensar maneras de contar la historia del movimiento en el País Valencia desde eh, los primeros mm, momentos, ¿no? entonces ahí eh, por eso lo de los años 70 eh, y, desde, y desde entonces porque el FONS eh, se donó a la universidad en el 2010, eh, entonces partimos de, de, de del archivo del FONS pero luego, para completar la historia, pues tuvimos que ir reconstruyendo esas redes de activismo activas desde entonces. Entonces, pues, fue la manera de encontrar a Belar de Margarida, a gente del GEL, del, del grupo ecologista Gibertari, y, y a otros colectivos. Y bueno, pues fuimos detectando otros archivos y, y incorporándolos a la narrativa. Entonces, lo que hemos organizado es una en una sala que es la sala oberta de la NAU, del centro cultural de la NAU, pues un recorrido que no es cronológico sino que va, se ordena temáticamente eh, hay un nodo o un espacio que es eh, en torno a las movilizaciones antinucleares eh, otro que se llama de la albufera lorta al y que a partir de la cuestión de la gestión del agua o de, de ese recurso Ver de qué manera se articulan movilizaciones para defender usos eh, que no van de acuerdo a, a los intereses de la industria. Eh, luego hay otro que se llama Salvem, que lo que hace es centrarse en la intersección entre el ecologismo y el movimiento vecinal, el movimiento ciudadano. Y por último, eh, ecologismo urbano y alternativas energéticas, y que recoge materiales pues, un poco relacionados con estas temáticas. Pero eh, comenzó en el 70 y acabó en algún momento, o este eh, no ni a una línea cronológica, sino lo que lo otro que va de documentar y demás, ¿no? Eh, sí, ¿no? no es un recorrido cronológico, acaba hoy, o sea, acaba en 2024 vale. y, 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 por ejemplo, hoy se incluyen también algunos materiales del colectivo Marfui, eh, sí. y con algunas acciones que son, no sé si de este año, pero del año pasado. O sea, muy que, bien. Muy bien. y ¿quién es el objetivo de, de que bueno, dada esta exposición, o 15 sea, o puntos voleu destacar para la sociedad eh, O sea, uno de los eh, aspectos que más nos interesa es eh, situar al ecologismo eh, en el espacio de la memoria histórica, ¿no? Y, y ha habido en los últimos años mucho trabajo de reivindicación de la memoria histórica, pero es verdad que el polo ecologista no ha estado especialmente presente y releer el pasado reciente desde los años 70, desde la transición hasta ahora desde esta óptica pues te da una perspectiva eh, diferente y luego también ver cómo algunos de los conflictos como la impresión del puerto que están ahora que son acuciantes ahora mismo vienen de, de antiguo no y se pueden tiene una historia documental y visual no Eh, realmente es muy interesante lo que planteches. Eh, fa uns anys, Álvaro de los Ángeles en el IBAM va a hacer una chicoteta exposición de línea de temps eh, de desgrusos de y movimientos sociales, porque claro, tenim a vega un una manca de documentación y de recuperar esa memoria no 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 histórica solo de la república, sino qué es lo que s'està fent per a poder reflexionar i voré que la la manca de visibilitat, que és lo que fem en este programa donar visibilitat a les entitats i grups socials ja tenim més de 100 entrevistes fetes, perquè no apareixen ni en els mitjans de comunicació, ni en el currículum escolar, ni en... dir, està silenciant normalment la veu de la ciutadania eh, i, a més, és molt interessant perquè eh, m'imagino, perquè, mos diem abans, eh, parlava eh, Abelard, que a partir de, de l'impuls de l'exposició s'estan recuperant materials que, que estaven perduts i que, a més, per l'edat que tenim ja molts, eh, quan el dia que muigam, els fills o els nens diran que els trastos del iaio!» i es tiraran, no? Vull dir que... Entonces, ver, ara, què, 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 esteu descobrint ara de la colla de Margarida que, que encara seu eh, vells rockers lluitant? Bueno, realment, eh, farà un, uns anys, no sé quants, dos o tres, eh se varen intentar eh retrobar la Chen que varen montar, eh, Margarida y Margarita estem parlant món de Margarida, esta vesprada molta gent s'enterarà de de quan, per a mí no me preguntes, això quin any era, perquè no va no m'recorde. Eh 75, sí, 76, sí, sí. o per aí. Sí, Sí, 76, 78, eh, El se varen retrobar molta gent i varen fer un grup, un grup de de WhatsApp que és actiu. I, El WhatsApp de ara. Del WhatsApp de ara. De ara. De ara. Si, però fa, si estic parlant de fa dos anys o això. Molt bé. Per què? Perquè resulta que hi ha molta gent, i sobretot de, de, de les universitats, que estaven interessades en, 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 en saber què havia passat, quan va començar això de, de l'ecologisme i tal, que sembla que és de ara i va resultar que no, que és de fa un temps, no? Molt bé. I este grup és actiu, com t'estic dient, Y ahí, pues, conté eh, historietas, películas, aporté fotos. Y van a hacer también un par de blogs. Volve. Espera que la chen, cuando vuelva a saber alguna cosa, que sapia a una de mirar. Y vos podés decir, el, ¿te recordes del dirección del blog? No, pero yo te la paso. Bueno, ¿eh? pásamela y la posaremos en el vídeo de la entrevista. Volve. Uh -huh. Y ahí, sí va a ser que un día. eh, Alberto me telefona i me diu, mira, que tal he aconseguit el teu telèfon, me l'ha passat, no recorde qui. Jaume. 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 I, I, ja està, jo dic pues jo tinc molts trastos que estic arxivats allí cada vi, vegada... Mi, viu una alqueria i se permet també guardar més trastero no cregues, eh? ja no me quedat espai i estic plantejant-me el que dius tu o sigui sea, que he de desfer-me de, de tot el que tinc i jo volia preguntar-te, Ahora tú has montado esta exposición. ¿Esta exposición que se acaba? ¿Qué día? El 9 de junio. ¿Y cuando se acaba, qué pasa? Bueno, pues se devuelve todo este material y en toda la feina que usted. Sí, o sea, se devuelven los materiales a, a sus propietarios. Pero, por ejemplo, en el caso de todo esto que comentas, que van saliendo, porque es un trabajo en red que es bonito también, que active procesos de búsqueda de los propios dueños ¿no? de estos materiales y que vayan comentando qué hay. Acerca, a ah, y, y entonces, pues en el caso, por ejemplo, de Margarida, que tiene unos materiales súper interesantes, eh, lo bueno es que al poner en contacto a archivos eh, de distintos tamaños, más institucionales o menos institucionales, eh, pues pueden estar interesados a lo mejor en, en recibir esos materiales y que queden ahí, que se cataloguen. Eh, por ejemplo, el PUNT eh, es, un, es un archivo que está haciendo por por ampliar sus fondos de, de esta manera, ¿no? Y que vería con muy buenos ojos pues eh, la incorporación de nuevos materiales. Y hay que decir que el pun que se definís como un spy de aprendizaje permanente y eh, trabaja con voluntariado todo el mundo, ¿no? Está en la plaza del eh, que, el escultor valenciano creador bueno eh, de de del museo de las rotes en el carrer roters i bueno, pues, estan fent un gran treball de documentació al front n'hi ha alguna gent que, que sal de documentació que, i, i falta molta vegades ajuda perquè per digitalitzar i demés pues, és complicat no? però dir-vos que si teniu papers i alguns si sou gent jove i teniu papers del iaio de la iaia que eren activistes no estireu per favor, dugueu-los allí i se pot fer i també Eh, és un tema que la Biblioteca Valenciana i, la, el que és la pròpia universitat pues, també col·lecciona. No és tan fàcil, però eh, bueno, pues, sí que està preservat en molt bones condicions i de més. Sí. De fet, vosaltres heu utilitzat l'arxiu de la Casa Verda que estava cedit o donat a la universitat, no? El, el sí. punt, eh, disculpeu, el punt, eh, sé que s'han canviat de, de lloc fa, fa, poc, a significa que està en el carrer de Josep Esteve 46, a, a Rascanya, a, Torre, a Torrefiel. A Torrefiel, sí, Rascanya. para Sí y se inaugura el, el nuevo espacio el día 28 sí, de abril. Sí, <laughs> sí, sí, porque con la gente del pun también, en, o sea, también nos han donado, nos han eh, eh, cedido materiales para la exposición y de hecho la exposición eh, que, como digo, está en, en el Centro Cultural La Nau eh, tiene en el claustro una obra del artista Anaís Florín que se llama Defensem, y que eh, es colaboradora también del Punto. O sea que, como que hay mucha presencia del de, de Punto en la exposición también. Molde. Sí. sí, bueno, yo, que yo, también... yo quería hacerte una pregunta que a lo mejor es un paréntesis. Eh, vale. O sea, tú y el Tego company son comisaris quién es Lorichen y qué significa ser comisario pues eh, sí es, es, es que es una palabra como muy, sí, sí. muy policial no eh, bueno es verdad que en el ámbito digamos anglosajón lo que se utiliza es eh, curator no y también está la opción de curador sí en o sea, la, la, la... Latinoamérica es eh, todo es curador es, claro el... Y es verdad que el curador tiene esta, esa, ese sentido de cuidar o de curar, que para trabajar con la memoria pues es mucho más amable y mucho. Oh, <laughs> o sea, tiene otro, un sentido que, que no tiene que ver con la autoridad del comisario. Es verdad que. Cuando te enfrentas a esta tarea de llegas a la sala y todo lo que tú te has imaginado tienes que ordenar o que hacer dar órdenes para que se cumpla. Y discutir con la producción. Eh, la sí, parte económica. Sí, hay y hay parte, claro, de esto se puede hacer, esto no se puede hacer, hasta aquí puedes llegar. Eh, es una posición. Que a mí me resulta incómoda por eso, porque, tiene... porque al final tú respondes como si tuvieses alguna autoridad que en realidad no tienes. O, sea, o que yo no siento. ¿no? Y lo que pregunta Velar, ¿cómo, cómo separáis eso? ¿Cómo, cómo vos simboliquéis, ¿Quién vos crida, cómo, cómo asegutas eso? ¿Y, ¿O es una propuesta vuestra a la universidad? ¿Está usted en el space eh, Autonomics? ¿Cómo, cómo, cómo estáis yo? Esto, eh, bueno, como nosotros con Ernest García, Ernest García, profesor, profesor emérito de la Universidad sí, de Valencia... Es uno de, de los del Movimiento Ecologista. Claro, ¿no? fue quien nos dio la voz de alerta de que estaban estos carteles allí y entonces eh, tenía sentido eh, si hacíamos una exposición, presentársela a, a la universidad que además tiene eh, la NAU ¿no? como centro y entonces era como muy natural y muy fácil hacerlo ahí. Eh, todo surge de un proyecto de investigación estética fósil eh, que es el que dirige Jaime desde el CSIC y ahí eh, nos, empezamos a trabajar eh, sobre, los eh, sobre el archivo, sobre los carteles y mm, le lanzamos la propuesta a la gente de la NAU. que lo vio bueno, con buenos ojos. Bueno, y además... Eh, y, ya como... y Piqué de allá la vicerrectora, en fin, ya, ya, he, ya he entrado en el circuito. Claro, claro. Y encima coincide con que es la capital verdad, Valencia, ahora. Bueno, Entonces... bien, bueno. Eh, ¿Pensamos algo para seduirnos? o para ¿Por qué la gente es, sería, es interesante ganar la exposición? O sea, ve, ¿fes publicidad o ven la exposición? ¿Hoy es la inauguración? ¿A quina hora es? Eh, es a las 8. ¿A las ocho? Lo que pasa es que a las 6 hay una mesa con tres participantes históricas del movimiento ecologista y nos interesaba, o sea, esto es interesante porque creo que puede ser eh, original. Eh, porque hemos pensado que, que sean tres mujeres de colectivos ¿Qué, históricos y son unas Win no unas unas Win sí eh, otra voy a leerlo para decir, no decir mal los nombres eh, una es eh, Win de que estuvo eh, miembro de, de Margarida no Maribel Amado que viene del por parte del gel del gel y eh, Cristina Domingo de Acción Ecologista Agro Muy bien. Uh, y entonces nos interesaba que fuesen mujeres quienes contasen esos inicios de la historia del movimiento ecologista porque casi todas las referencias escritas están hechas por hombres no y, y, y cambia seguro que va sí, a cambiar la óptica. así pues si sea Ernest García, Josep Vicente Marqués en fin, un, una serie un de... Ricamer o sea, y... Bueno, o sea, yo creo que la exposición es atractiva visualmente por la cantidad de materiales y por la cantidad y por la calidad de las imágenes que, que, que se contienen, no. Son casi todos son carteles, es cartelería, pero también hay, hay películas, eh, hay eh, panfletos, propagandas. O sea, es, visualmente es muy atractiva y yo creo que también es una manera de entrar en contacto con un pasado que está muy vivo y que y, y sobre todo también hemos pensado una serie de actividades y de mesas redondas que van a acompañar a la exposición y que la van a sacar a veces de ese espacio tan cerrado eh, de aquí al, al 9 de junio que termina. Eh, me imaginé también ya como habitualmente visites guiadas, ¿no? Eh, sí. perquè seria interessant nosaltres com a Sicoma com ahir mateix vam fer una visita guiada a la València, Passió per València d'un pintor en el Movim i bueno, pues és una forma també d'implicar emocionalment no només veure l'exposició sinó ja, ja, ho comentarem i anunciarem una visita guiada també eh? sí, que... sí eh, va haver visites guiades i va sempre hi ha una persona digamos, ahí en la sala que pot informar també sobre lo, cualquier qüestió molt bé Bueno, pues, nos eh, quedamos en setems, no sé, vuelvo a fechar cosas o preguntar o... Eh, yo, eh, pero siempre me pregunta a mí, mateix, y si tú a eh, descubrir en Margarida. Y a Lesores es una historia que siempre eh, la conte, porque me parece interesante. Bueno, eh, venga, eh, venga allá. Margarida tenía la SEU en, en un departamento de, de la, la Facultad de Económicas, ¿no? eh, per allí estava Josep Vicent Marquès, però que volia dedicar-se a altres coses i aleshores eh, va deixar el relleu a la gent que estàvem allí. Jo vaig escoltar algo i aleshores me presentí eh, en el departament, toc, toc, cridé a la porta, me un... no recordo si era un chico una chica, creo que una chica, y me diu, ¿qué vols? Y yo dije, mira, que estic interessat en el tema que sentí tal, he vist algun cartell y lo que sigue y tal. diu tu has llegit nuclearitzar Espanya de Costa Morata? Jo dic, no. Diu, doncs, pues, <laughs> primer i tornes. Eh, I me n'aní a una llibreria que es diu París-València, me'l me comprí, me'l me vaig devorar, eh, a la setmana següent torní i me diu, ja he llegit? Jo, sí. Diu, doncs, pues, passa. Molt bé. I aleshores, eh, jo estava molt interessat, jo estava estudiant ciències, i aleshores estava interessant en el tema de l'energia nuclear i ahí hi ja va un, el tema de cofrens que s'estava construint i aleshores me vaig centrar en aquest tema però prèviament, o sigui, s'havien fet actes des de Margarida eh, contra el xoguet sexista i belli i altres historietes i ja van començar a fer accions i per formes, eh, o sigui, una verduleria radioactiva en la plaça de, de la Mare de Déu, Eh, excursions a Cofrens quan no estava encara carregat l'urani Eh, er, bueno, y més actes que no vaig a descobrir perquè la gent que vull enterar-se que va a l'exposició a la perquè well, sé que estan ahí exponents. Sí. Estem parlant de fa quasi 50 anys, que es comença Margarida, el eh, dir perquè eh bueno, pues és interessant i com alguns lluites avui en dia, inclús la gent de Juventud pel clima que venen habitualment i algun ha seu col·laborador, pues fem una crida també, però les farem a plegar perquè bueno, pues és important que vegen eh la batalla de de los Yallos, no? Mm d'aquella aquella època. Clar. Ah. Molt bé, pues, moltíssimes gràcies per vindre, gràcies per, per el treball que esteu fent i, i bueno, anirem a veure l'exposició i, i bueno, la, la, la marxa. I difondrem també el que sí que ens envieu la, les coses que, que esteu comentant, és a dir, que si n'hi ha algunes taules rodones més o si n'hi ha alguna activitat, posarem en agenda i també la possibilitat d'entrevistar a les persones. Moltes vale. gràcies. Bueno, Moltes gràcies a vosaltres. Vale. Adeu, adeu. Adeu, dia. Perquè, a més, eh, Alberto se té que anar a un, crec que té uns tallers, una, una activitat avui ahí en la nau, o sigui sea que, que molt bé. De formació de visites guiades. Mm -hmm. Molt bé, doncs pues vinga. Moltes gràcies. Adeu. adeu. Salut. Adeu.